pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. De codicia y esperanza. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 19. ¿Cuántas amarguras acaba arrastrando el hombre en el carrito de la necesidad? Porque la vida, en cierto modo, es como cuando uno va al Carrefour. Cada uno decide qué meter en su carrito. Todo tipo de ofertas te asaltan en cada estante que mires. Unas son las más baratas. Sabes que no las vas a utilizar, pero cuestan tan poco. Otras son las imprescindibles. Esas que no necesitas, pero que hoy te han convencido de que ya no puedes seguir viviendo sin ellas. Pero tu confort es ante todo. Y ahí vamos por la vida, arrastrando carrito tras carrito, de un modo agotador, quedándonos paulatinamente sin fuerzas para seguir arrastrando vanidades. Sin tiempo para poder verdaderamente dedicar nuestras vidas a conocer el propósito y la voluntad de Dios para nosotros. Sin manos para poder atender tantas cosas inútiles de las que hemos terminado por depender. Y sin lugar para meter lo que verdaderamente necesitábamos. La esperanza, la fe, el gozo, el perdón, la misericordia, la seguridad, la paciencia, la benignidad. Y llegamos a la caja, sí, amigo mío, llegamos a la caja, porque todo tiene un precio. ¿Y qué ocurre? Pues que no tenemos con qué pagar tanta vanidad que llevamos encima, que nuestra codicia nos arrastró a no ver más allá de nuestra comodidad y nuestra estabilidad, y nos encontramos con que desperdiciamos el tiempo. Pues las verdaderas cosas que teníamos que haber buscado quedaron huérfanas de nuestra atención en los estantes de la vida, y aquellas a las que dedicamos nuestras vidas se convirtieron en nuestros verdugos. ¡Qué paradoja! Cada día se pueden ver personas que mueren víctimas de su propia codicia, revestida de prosperidad, unas veces, de superación otras, tal vez de intelectualidad, pero son almas engañadas que solamente persiguieron el falso brillo de vulgares lentejuelas. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han fallado y te han faltado, y nunca más las hallarás. ¿Y dónde quedó tu alma? Jesús dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 36. Esto es porque muy fácilmente podemos acabar convirtiéndonos en oscuros avaros que tan solo atesoran para sí mohosas riquezas, mientras sus espíritus mueren de hambre y de tristeza, olvidados tras la puerta del trastero de nuestras buenas apariencias. ¿O qué recompensa dará al hombre a su alma? ¿O qué crees que tú vas a poder ofrecer llegado el momento en que tu alma sea pesada? ¿Valdrá tu coche, tu maravillosa televisión, la carrera universitaria de tu hijo, caso tu dinero? Tal vez sea el que fuiste fiel a tu esposa o a tu esposo, o que fuiste un buen padre y un trabajador honesto. Eso es lo normal. Estamos tan acostumbrados a ver infidelidades matrimoniales o padres que defraudan a sus familias que creemos que hacer lo correcto es algo extraordinario. Pero no. Eso es lo que se supone que debes de hacer. Pero nuestras vidas siguen pendiendo de un hilo. Estamos colgados sobre el vacío de una condenación eterna, asidos
a la cuerda de la autojustificación, sostenidos por nuestras propias fuerzas y pretendemos pasar así a la eternidad. Es una estampa angustiosa, ¿no? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 8. Tal vez consideres que esto es mediocre, que tan solo el sustento y el abrigo determina un alto grado de mediocridad. Sin embargo, esta fue la forma en que Cristo nos enseñó a pasar por aquí. Pero también es cierto que hay mucha gente que considera que las enseñanzas de Cristo y Él mismo son algo mediocre. Por eso no lo siguen y prefieren tener como meta el peso del oro y el brillo de las joyas y el tintineo del dinero. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 20 y 21. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.